Bienvenidos a La Otra Agenda, bienvenidos a Ecomedios a esta hora, cuando pasaron 6 minutos de las 11 de la mañana, 13 grados, 2 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, igual sensación térmica, mañana de martes 30 de agosto del 2016, y aquí estamos con ustedes comenzando La Otra Agenda, como todos los días, después de Periodismo a Diario, y hasta el mediodía aquí en Ecomedios, AM1220, también a través de ecomedios.com. Con Javier Martínez en la puesta en el aire, con Tomás Sánchez que traerá el deporte y con la señora Alejandra Zúcoli que está con nosotros ya mismo. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien, acá, generando neuroplasticidad. Muy bien, bueno, generando neuroplasticidad, así empieza, sí, como me dispara eso y... Sí, ajá. ¿Qué le diría? O sea, es una semana donde tendremos que tener neuroplasticidad para adaptarnos a los cambios de clima, por ejemplo, porque venimos... No. Venimos de calores, bajó la temperatura el fin de semana, ahora estamos medio ahí, con 13.2, máximas de 18, 19, el jueves parece que se viene un cambio de clima y temperaturas otra vez invernales, jueves, viernes, con mínimas de 5 grados, por ejemplo, ¿no? Podría hacerle un dato, la neuroplasticidad del clima no es neuroplasticidad. Ah, ¿no es? Porque tenemos uno de los sentidos que tenemos, no reconocidos, es el térmico, que tiene que ver con la adaptación. No nos cambia el cerebro. Lo que sí tenemos es una estructura, eso es homeostasis. Buen día, ¿cómo les va? Estamos en La Otra Agenda. Neuroplasticidad que nada tiene que ver con el clima, ¿no? Pero es bueno tomar en cuenta que no es uno de los sensores que tenemos, que no está tomado como sentido físico, pero es uno de los sentidos por el cual nosotros podemos adaptar nuestra estructura corporal a estas temperaturas. Por eso, cuando uno está en invierno, empieza a no sentir tanto frío, pero sí en los cambios fuertes, porque el cuerpo está preparado para estar en el calor y al tener frío de golpe se siente más el frío. Es como un ajuste homeostático. Pero la neuroplasticidad tiene que ver con empezar a hacer, a través de entrenamientos, un cambio operativo, un cambio orgánico en el cerebro. La neuroplasticidad es una de las características que tiene que ver con poder aprender cosas nuevas. Y es algo nuevísimo, aunque parezca así, es una agenda nueva. Antes se creía que uno nacía con un cerebro y quedaba así. A ver... Si usted creía que hasta ahora sabía todo y su cerebro iba a ser así por siempre... No, siempre supe que no sabía todo. Bueno, pero ya que es el mejor de todos... Hay investigadores que dicen que si usted quiere puede ser dentro de poco especialista en baile, por ejemplo. Ah, sí, si usted entrena, se convierte subir en baile. Mi techo en exactamente. El tema de ser un gran bailarín. Sí. Porque el otro día leí, por ejemplo, en el deporte, hoy que vamos a tener más o menos aplicado al deporte estas cuestiones... estaba leyendo que
dentro de 10 años los deportistas llegarían a su techo de posibilidades físicas. Algo que uno siempre imagina, ¿no? Porque decís, ¿hasta cuánto se puede superar un récord de atletismo o de natación? Porque llega un punto, digamos, si vamos a pensar en la superación infinita, diríamos que una carrera de 100 metros las podríamos hacer en una milésima de segundo. Y sabemos que eso no va a ser posible. Bueno, porque con teletransportación, así cierra y abra. Ah, bueno, eso estaría bueno. O con una, a ver, con bilocalización. Uno no lo ve a Usain Bolt y casi piensa que se está teletransportando, ¿no? Usain Bolt trabaja mucho para generar esta posibilidad de entrenar al límite, o no es al límite, a ampliar esta posibilidad humana que hasta ahora. Bueno, no, pero uno imagina que hay técnica y tecnología aplicada. El cerebro permitiría ir más allá que ese límite, digamos, sí, que lo que aparentemente lo físico permite. No, en realidad el cerebro es físico. Lo que podemos hacer es trabajar para que el cerebro sea cada vez más físico y que en esa física, en ese organismo pueda llegar a lugares donde no y ha llegado aún. Y trabas, a ver, por emociones ejemplo, negativas. Claro, una emoción, emociones, ¿eh? Emociones tanto negativas. Pueden ser positivas. Por ejemplo, el cerebro de Einstein tiene en la parte superior, como en la parte motora, o en la parte donde se generan los pensamientos o los razonamientos, sinapsis en matemática, con muchísimas más conexiones que otro normal. Entonces, no es que se extiende, sino que se generan conexiones más en cada neurona, multiplican, pueden ser de 600 a 6000 las conexiones de una sola neurona. Si yo tengo una neurona de 600, tengo 6000 posibilidades de todavía generarle potencia. No conozco hasta ahora un cerebro que se haya desarrollado en todos los aspectos con 6000 conexiones de neuronas. ¿Se das cuenta lo que tenemos? Sí. Creer que nosotros, por estar mucho tiempo sentados en una escuela, estamos aprendiendo. Bueno, yo diría, hay cosas ese que. Es un cambio, ¿no? Hay cosas que usted me no sé si. No sé si tienen que ver con estas conexiones, con cuestiones culturales o qué, pero en estas horas he escuchado muchas reflexiones o comentarios de gente pensante, pero que reflexiona muchas veces como si todos los demás, todas las personas, tuvieran la misma frecuencia o el mismo nivel cultural, le diría, de pensamiento, de civilidad, de convivencia, etcétera. Lo digo a propósito de este caso, amenazado caso del doctor que mató a un delincuente, ¿no? En Loma Hermosa. Todavía está detenido el hombre. Hoy lo estaban curando de algunas lastimaduras que le provocó también el episodio, pero todavía su abogado dice que hasta esta tarde noche quizá no se resuelva su situación, a ver si lo liberan o no. O sea, si se permite que actúe en defensa propia, en legítima defensa, o si el juez considera que hubo un exceso, ¿verdad?, en su reacción. Pero me interesaba escuchar a veces los comentarios cuando el hermano del ladrón muerto salió a amenazar por Facebook a este médico y a la familia, etcétera, como que va a pagar la muerte de su hermano. Y muchos comunicadores diciendo, este señor no entiende que esa familia no se rompió por la muerte del hermano, sino que esa familia ya está rota porque el hermano salió a robar. Y no entiende. No. Yo sin saber mucho el cerebro digo, evidentemente pensar desde nosotros que todos aplican el mismo razonamiento ante la vida no es lógico, no es sensato de nuestra parte. Porque estamos hablando de gente que aplica otro tipo de razonamiento, ¿no? Descartes dijo, pienso, luego existo. Y la neurociencia le dice, no, mijito, usted, aunque no piense, sigue existiendo. Y cómo pienso depende de esto, como el clima que empezamos a hablar, tiene que ver con el ambiente en donde se crió. Si usted estaba en un clima que, si no salías a robar, tu papá te pegaba, obviamente que lo que pasó fue un problema de trabajo.
Claro. Volver muerto es un accidente y el otro es un desgraciado. Un accidente laboral. Claro. Porque, sí. Porque estos dos hermanos, si son dos hermanos en la misma actividad, no es que se les ocurrió de un día para el otro. Sabemos, y esto es lo que a mí me llama la atención, que nunca se comunica cómo se usan a los chicos para robar. Estos son chicos que han crecido porque llegaron a ser entonces tienen una experiencia neuroplástica de robo que él va a ver siempre dentro de este marco donde un robo es un trabajo más. Claro. Y eso hay que empezar a tener. Cuando yo estoy hablando, la dignidad humana no corresponde a que no, él está trabajando. No, pero por eso se está comunicando así. Y incluso no es civilizado. Incluso vayamos más allá, quizá en este nivel de pensamiento, no solamente que el robo se toma como una cosa natural, normal, como un trabajo, sino que el homicidio que pueda cometer esa persona con otra también es consecuencia de las necesidades de cumplir con su trabajo. Ahora, si la víctima termina siendo uno, y bueno, el otro debe pagar las consecuencias, bueno, ¿no? Y bueno, forma parte de un tipo de razonamiento que no es el nuestro, obviamente. No es el... A ver, estamos hablando de algo dramático, pero los que roban también con Yoma y todo eso también es un razonamiento que esos son los más peligrosos, porque son personas que uno comparte en la playa al lado y resulta que está cobrando plata porque está dentro del grupo de la corrupción del escritorio. A ver... No estoy diciendo que está bien lo que hizo, sino a partir de la experiencia, como el clima, el frío y el calor, los pensamientos y los razonamientos van a hablar de que nosotros tenemos razón. Todo el mundo tiene razón porque el pensamiento es una construcción entre lo cultural, la familia, lo que yo pienso de mí y lo que me han obligado a hacer. Entonces el pensamiento que nosotros lo validamos tanto, siempre tenemos que ver el marco en donde está, desde donde sale. Un niño que no ha podido comer ni ha desarrollado y que ha tenido que sobrevivir robando, considera esa su forma de sobrevivir. Por eso es tan importante que los niños, ni bien nazcan, sean protegidos de una manera intensa y con cuidado por el Estado con respecto a cómo es su alimentación, cómo está su ambiente, porque el ambiente es el que conforma al ciudadano. Y ya tenemos muchos tipos de ciudadanos. Bueno, ahí hay todo un tema delicado también, ¿no? Porque decir, bueno, y si está en un ambiente negativo para el niño, ¿qué hacemos, no? Nosotros no somos los especialistas en resolverlo, pero digo, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos en el marco de esa familia que tiene esos patrones de conducta o lo quitamos de esa familia? Que hay todo un tema vinculado a los afectos, al vínculo, etcétera, pero ¿puede el Estado después soportar ese crecimiento en un ambiente de estas características, ¿no? La escuela sirvió de contexto por mucho tiempo y vuelvo a recordar que mi marco corresponde a la observación orgánica del cerebro, que corresponde a esto, un cerebro con maltrato termina siendo un cerebro que sabe maltratar, un cerebro con amor siempre va a dar esta respuesta, ¿no? Bueno, algunos dirán, y usted dio un ejemplo de los corruptos de clase media, de clase media alta, de clase media baja, que trabajan en algunos organismos, que no son los funcionarios que utilizan la política para delinquir, pero son los otros, los intermedios, los que están en lugares claves, como la aduana, o en el PAMI, o en el IOMA, o en ANSES, o en tantos otros organismos, en los cuales se hacen negocios paralelos con fondos públicos que no llegan a las escuelas, a los hospitales, a la economía que permite generar trabajo, sino que quedan en los bolsillos de unos cuantos vivos, que no son solo los funcionarios de más arriba, sino también un montón de escalas intermedias. Y ahí es donde uno puede pensar que tenemos también buena formación. Bueno, es un tema para seguir discutiendo. Lo que sí quiero plantear, porque es importante la agenda periodística de hoy, como para hablar un poco de uno de los temas que también están en agenda y que se venían de algún modo, no digo postergando, pero si bien el presidente Macri lo mencionó siempre como una de las tres o cuatro ejes principales de su gobierno, por lo menos hoy, y junto con dirigentes de oposición y de otros poderes del Estado, se planteó como una política de Estado muy concreta. Estamos diciendo que el presidente Macri anunció hoy, en un acto que realizaron en Tecnópolis, un programa del Estado contra el narcotráfico
y estuvo acompañado por representantes de la oposición, como Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, por ejemplo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Ricardo Lorenzetti, como para graficar que hubo políticos opositores y hubo otros poderes del Estado. Concretamente, hubo alusión a lo que pasó, sí, hubo alusión a lo que pasó en cuanto a negar el problema del narcotráfico. A eso hizo referencia el presidente, advirtió que el flagelo no es un problema que aqueja una zona puntual de la Argentina, no es un problema de una ciudad o de una región, se ha extendido por todo el país, nos está afectando en nuestras raíces, y de algún modo habló de generar de la generación de un aumento exponencial de la violencia en la sociedad. Bueno, estábamos hablando de estos temas y obviamente el tema droga apunta y muy seriamente a todo esto. En el marco de los anuncios y agradeciendo la presencia de gobernadores, intendentes, referentes de la oposición, también destacó el trabajo del Ministerio de Seguridad y particularmente de la ministra Patricia Bullrich. Bueno, un punto de partida para un tema del cual esperábamos todavía algunas definiciones. Bueno, se completó la fecha del campeonato, primera fecha, está llegando Messi, los entrenamientos para la selección, para el partido frente a Uruguay, más o menos perfilándose el equipo, algunos de los temas de la agenda periodística de hoy, en este martes 30 de agosto, y como, bueno, ya tenemos el invitado presente en nuestra mesa. ¿Quién nos está mirando? Ya antes se dio cuenta. Bueno, ¿no? Los que nos siguen a través de comedios.com con la imagen, ya está. Ya lo estamos presentando, primero vamos a nuestros auspicios y ya nos metemos en la charla. Coca-Cola es una compañía de bebidas que ofrece más de 70 productos para satisfacer los diferentes gustos, estilos de vida y necesidades de hidratación. El 40% de nuestros productos son bajos o sin calorías. Elegí lo que más te gusta, elegí lo que se adapta a vos. Coca-Cola de Argentina, creando juntos una diferencia positiva. Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Os de Binario es tranquilidad y confianza para tu salud y la de tu familia. Y es del Grupo OSDE. El agua es un elemento de la naturaleza que se encuentra en continuo movimiento. Vos también estás en continuo movimiento y por eso necesitas hidratarte con agua potable. Eso es lo que nos pone en movimiento a nosotros para lograr los más altos niveles de calidad en el agua que luego hacemos llegar a tu casa. ¿Viste? Estar en continuo movimiento hace bien, como el agua. Cuidar el agua es tarea de todos. Es un mensaje de AISA. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. El nuevo Chevrolet Cruze tiene un motor 1.4 turbo Ecotec de 153 CV para que puedas demostrar lo que sos capaz de hacer. Con asistente de permanencia en el carril para que te mantengas siempre firme en tu camino. Y tecnología OnStar y MyLink para que tengas conectividad total estés donde estés. Nuevo Chevrolet Cruze, sofisticado, tecnológico y lleno de méritos. No pierdas la oportunidad de probarlo. Reserva tu test drive entrando a chevrolet.com.ar. 150 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Seguí disfrutando de los almuerzos imperdibles en McDonald's. Tres menús para elegir a un precio increíble. Vení a probar el nuevo extra carne napolitano con papas pequeñas y gaseosa por solo 49 pesos. Y todos los días cinco grandes antojos a 28 pesos cada uno. No te lo podés perder.
Válido del 8 de agosto al 8 de septiembre de 2016 en todos los locales McDonald's de la República Argentina de lunes a viernes de 11 a 15 horas. Promoción no combinable ni acumulable con otros descuentos, beneficios y o promociones. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente. Y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido, porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. 20 años generando conciencia aseguradora. La Otra Agenda es una realización de Altax Producciones. In the vanilla sky, your life is fine. It's sweet and sour, unbearable or great. You gotta love every hour. You must appreciate. Bueno, musicalmente así arrancamos también con efemérides vinculadas al día. Como siempre buscamos temas. Hoy, cumpleaños de Cameron Díaz, actriz estadounidense, 44 años, la que le puso voz a la princesa Fiona, Shrek, por ejemplo. Y banda de sonido de Vanilla Sky, con Tom Cruise, con Paul McCartney, y bueno, y Cameron Díaz. Allí está entonces la voz de Paul McCartney y el tema de Vanilla Sky. Bien, 11 y 25, 26 minutos de la mañana, 13 grados, 2 décimas de temperatura. Llegó nuestro invitado, y nuestro invitado es un verdadero lujo para nosotros tenerlo al licenciado, al profe Mario Mouche con nosotros. Bienvenido. Hola, buenos días a toda la gente de AM 1220. Es un lujo estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Vamos a ver cómo lo presentamos. Como un profe que se ha destacado en su actividad en casi todos los deportes, porque diríamos, ha transitado todos los deportes, ¿no? Prácticamente. No sé si todos, pero bueno. Trabajé en varios deportes, fui jugador de balonmano, de handball. Uh-huh. Y sí, soy un docente de educación física apasionado por el alumno, por el conocimiento, uh-huh, por la formación y porque la gente con la cual recurre a nosotros pueda encontrar un espacio de solución, de intentar ser más feliz, de poder ver de qué manera crece. Más que nada somos buscadores, los docentes, y colaboradores y formadores de nuestros alumnos. Y nuestros alumnos no son solamente los del colegio. Cualquier persona, cuando uno es docente, es 224 horas. Qué charla, ¿no? Veníamos hablando de eso, uh-huh, temprano. Pero se llama profe. Esta es la faceta profe, pero después está el LIC, ¿no? El licenciado en alto rendimiento, deportivo. Pero cuando uno tiene deportista de alto rendimiento, también hace docencia. Claro. Forma para la vida, o sea que, ajá, en definitiva, los que tenemos alma de docente, al menos, uh-huh, yo me considero eso, uno tiene la responsabilidad de todo el tiempo, ¿no? Cuando decís nosotros, ¿quiénes son? Los docentes. Okay. Los maestros. Mira, hay una diferencia entre docente y maestro. Hoy creo que se está hablando bastante de la educación en Argentina y me parece que es interesante reformular, redimensionar, revitalizar el rol del docente, porque creo que somos el eje de la educación. Y si cada uno asume su propia responsabilidad, entre todos armamos un cuerpo colegiado casi imaginario de un país, que eso es lo que forma la familia, ¿no? O sea, yo creo que nosotros somos ejemplo a ver por nuestros alumnos, buenos o malos, pero ejemplos al fin, y me parece que uno debe ser consciente de esa responsabilidad. Es como el médico, o sea, el médico está para ayudar, para curar, para atender a un enfermo. Nosotros como docentes tenemos esa responsabilidad. Y el profe de educación física quizás tenga unas herramientas todavía más acomodadas para la vida que estamos viviendo.
Sí, no ya. Porque esté percibida como más acomodada, pero sí, porque el cuerpo quieto es un problema. El ser humano se desarrolla. Se siente que a veces, digamos, hablamos de escuela ahora, ¿no? Que la educación física a veces queda como el entretenimiento, el juego. La gimnasia para muchos. La gimnasia. No somos profesores de gimnasia, claro. Somos de educación física. Eso lo digo siempre, porque bueno, es como un uso común. Voy a hacer gimnasia. En realidad, la gimnasia es un agente de la educación física. Pero me parece que es importante poder entender que el desarrollo humano tiene como primera faceta en la primera infancia en el movimiento. O sea, nos desarrollamos a partir del movimiento. Y el movimiento es lo que nos permite estar vivo. O sea, que me parece que la educación física, en general, no solamente en el ámbito escolar, la actividad física, el moverse, nos permite armar una estructura de persona y tiene que ver con la seguridad, la postura, la actitud, el poder ser quien uno es a partir del cuerpo, no la corporeidad filosóficamente hablando, sino el cuerpo. Y biológicamente nos desarrollamos como si fuera un helecho de arriba para abajo, perdón, de abajo para arriba, como los bebés que desde que nacen y después empiezan a gatear y se paran. Ese desarrollo tiene que ver a partir de de los hemisferios cerebrales y lo que tiene que ver con el lóbulo prefrontal. Y los lóbulos frontales tiene que ver con de qué manera nosotros nos convertimos en seres humanos y no en plantas. Uh-huh. Y podríamos ahí cambiar el pienso luego existo de Descartes en me muevo y luego existo. Sí, hay una visión también un poco más holística, me parece, donde me muevo pero tengo emociones, siento. Yo en la facultad cuando doy clase hablo de lo psicosomático social, las tres áreas donde no están separadas. Entonces, me parece que solamente el culto al cuerpo es olvidarnos de las emociones, ser solamente sentimental y escribir poemas de amor es perder otra parte, y estar aislado del mundo en una cueva es como no ser social. Me parece como que un poco hoy la globalización, los medios, las redes, yo venía para acá y ya sabía que ustedes habían tuiteado que yo venía, o sea, este tipo de aceleración de los medios hace de que uno no pueda estar separado de otras cosas. Me parece que lo integral, lo holístico, hoy mucho más, los chicos vienen mucho más sensibles, mucho más formados, se desarrollan más rápido. Me parece que el docente tiene que estar preparado para un mundo de cambio, ¿no? Bueno, vamos a ir mezclando un poco todo, porque a veces a uno se le ocurren preguntas que tienen que ver con los deportistas de alto rendimiento, con el deporte a nivel competitivo, los resultados de la Argentina a nivel mundial en materia deportiva. Venimos de los Juegos Olímpicos, o sea que uno ahí puede chequear un poco por dónde andábamos o no. Y también todos los temas de formación. Y también cómo están trabajando ustedes muchos de estos temas con un equipo de trabajo y con charlas. Ya conocemos a algunos de los integrantes del equipo porque ha estado con nosotros, que es Marcial Pérez, que ha venido un par de veces aquí al estudio también. Así que una pequeñita pausa que tiene que hacer la radio en este momento. Y enseguidita seguimos con Mario Mucho aquí en el estudio. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. youtube.com/Ecomedios1220. La otra agenda. Ecomedios. Lunes a viernes de 11 a 12. Tus ojos son dos luceros, quieren romper. Bueno.
Bueno, encontré esta canción que tiene que ver con este 30 de agosto, el día de Santa Rosa de Lima, patrona de América, y justamente, bueno, esta canción dedicada especialmente a la Rosa de América. A las 11:33 seguimos aquí con el profesor, el licenciado Mario Mouche, invitado hoy. En esta otra agenda, ¿no? Otra agenda que tiene que ver con el futuro, que tiene que ver con tomar medidas en el presente para ir construyendo este futuro. Estamos con Alejandra Zuccoli, se suma Tomás Sánchez también, que nos habla de deporte siempre y que, bueno, vamos armando mesa como para ir. A ver, venimos a los Juegos Olímpicos. Me meto un poco en el superdeporte de alto rendimiento. ¿Fue bueno o malo el resultado de la Argentina en principio, digamos? Uno evalúa, aquí evaluamos que tenemos un Del Potro muy profesional, un tipo que está muy, muy arriba en su actividad, un Santiago Lange que, bueno, dedica su vida metido arriba del barco, los chicos del hockey en sus clubes, en fin. La Peque, por favor. La Peque Pareto, por supuesto, pero digamos, proporcionalmente estamos bien. ¿Cómo lo ves, Mario? Hay varias aristas para analizar. A nivel de medallas, fríamente superamos otras actuaciones. En el caso de Santiago, yo tuve la posibilidad de entrenarlo hasta Sydney y es un animal entrenando, tiene una cabeza superior. Lo escuchaba anoche por televisión con la tranquilidad y su parsimonia explicando lo que parece tan fácil, pero realmente es muy difícil, que es navegar. Él se tomó 6 meses de entrenamiento en Río, pero además de esto superó una cuestión de enfermedad. Él lo explicaba muy bien anoche en televisión, que el deporte te prepara para eso, para superar dificultades. Y nosotros, cuando hablamos de neurociencia aplicada al entrenamiento deportivo, hablamos de resolución de conflictos. El hecho de superar una situación adversa donde él ingresa al medal race al final como para y lo penalizan, de qué manera su cabeza supera estar en el último lugar en la largada y poder llegar en un puesto de vanguardia. Este tipo de situación, si uno analiza, es que el deporte lo prepara y él viene trabajando hace muchos años, tiene 55 años, no es un nene, y además de esto me parece que es un broche de oro a su carrera merecida y me parece que es producto de un proceso. Entonces, analizar a veces como biopsias los rendimientos deportivos, los procesos de alto rendimiento tienen como mínimo 10 años de trabajo. O sea, lo que estamos viendo ahora se gestó como mínimo hace 10 años. Santiago empezó por los 90 a entrenar. O sea que digo, para no convertirse en autores materiales de la medalla. Yo creo que las medallas y los esfuerzos son de los deportistas, tanto los éxitos como las derrotas. Nosotros, como entrenadores o colaboradores, lo que hacemos es soportar ese proceso de trabajo. Debemos revalorizar que el deportista es el que tiene la posibilidad, el esfuerzo, la genética para hacerlo. Me parece que estamos, escuché a varios ya hablar donde que el momento de entrenar ahora es empezar a profesionalizar algunas áreas que no estaban profesionalizadas. No tengo tanta información desde adentro, pero sí me parece que viene un momento donde, ya que empezamos a tener una oleada de mejores resultados, de hacer un análisis, barajar, dar de nuevo y ver de qué manera y en dónde, ya que está el dinero, está la infraestructura, hay algunos programas que se están empezando a desarrollar en forma muy iniciales, pero es como que hay un atisbo de empezar a planificar mejor. Y planificar desde los que ya tienen experiencia, porque sabemos que ahora empiezan a caer un montón de paracaidistas que empiezan a decir, bueno, voy a dedicar a alto rendimiento. El alto rendimiento es hace 10 años que está, como, ¿no? Santiago hace 10 años se está entrenando con su gente. Claro. Santiago hace más de 10 años que Bueno, desde que nació. Lo teníamos en los 90 como columnista en Horizonte, cuando hacíamos el programa a la mañana. Sí, era además columnista. Es un navegante. Nació y navegó. De nacimiento, él corre regatas alrededor del mundo, es constructor de embarcaciones, o sea, es un gran conocedor del agua. Pero bueno, independientemente de la vela, que son deportes, o el tenis, como dijiste vos, me parece que hay que reformular para que no nos pase lo de Climacci, que después de Climacci nadie. Después de los Cruchet, nadie. O sea, ver de qué manera esto de que sean arrestos individuales. Yo creo que el hockey, el básquet, el rugby vienen trabajando en forma sistemática, organizada,
El fútbol, el domingo va a haber una charla, ¿no? Sobre fútbol. El domingo hay una charla sobre entrenamiento de fútbol. En Cerebro Deportivo. En Cerebro Deportivo y en Vita Sport, en Entre Ríos y Brasil. Pero yo creo que el fútbol es un tema de análisis donde la pasión, por un lado, hay una crisis dirigencial, a la cual yo no estoy tan metido en el mundo del fútbol. Soy más que nada un lector, conozco algunas cosas por cercanías, pero me parece que el fútbol necesita un sinceramiento, sentarse en la mesa a todos los estamentos, como en su momento por los 80 se juntó el básquet o el rugby después de la crisis de la urba con la gente de provincia de Buenos Aires y demás. Yo creo que necesita como una especie de sacudida y empezar a proyectar para los próximos 10 años. No porque sí, fuimos 5 veces seguidas casi campeones del mundo y después tenemos una sequía de... En juvenil estoy hablando, ¿eh? Sí, sí. Porque mayores es como que... jugar a la selección que se junta 2 días va a jugar desde el punto de vista de la planificación. Yo no hago análisis profesional, puedo hacer análisis como hincha, pero hoy, profesional, hoy Messi está llegando hoy, ¿no? Messi ya llegó a las 4 de la madrugada, claro. En la ingle, sí. Que no saben que los que no se sabe cuántos entrenamientos puede haber mañana. No, entrenamientos uno a nivel de calidad ninguno, claro. Se juntan para ver cómo arman la cosa, claro. Recién creo que el segundo partido tienen más posibilidades de haber trabajado algo. Hay que, por ejemplo, en el entrenamiento, pues ayer charlábamos con Tomás, por ejemplo, el tema de Gallardo, de River, que volvió a andar bien, que volvió a preparar, y él había dicho, estamos hablando de un director táctico, técnico, ¿no? No físico, pero uno ve también el rendimiento físico del equipo, que decía, bueno, ahora tengo oportunidad de trabajar toda la semana con los muchachos, vuelvo a tener la posibilidad de hace 2 años... porque si no, con tanta competencia en el medio, era imposible trabajar. ¿Es más importante para ti una planificación de este tipo, digamos, de tener tiempo de entrenamiento que la competencia misma? Cuando él toma River, River no jugaba ninguna copa. Claro. Entonces tuvo posibilidad de trabajar 5 o 6 días por semana. Ahora, con el tema de la suspensión del torneo, más los Juegos Olímpicos y todo el parate del fútbol, los equipos pudieron trabajar. Entonces... Claro. River inclusive jugó un par de partidos, pero que le sirvieron como puesta a punto. Pero en realidad, antes la pretemporada duraban 2 meses. Claro. Hoy los calendarios no le permiten al jugador descansar tanto y uno tiene que hacer maravillas en la planificación. Cuando los jugadores de básquet o de vóley juegan en Europa, ahora no hay tantos, pero venían y entonces uno tiene que a veces, como digo, hacer un poquito de magia. Lo más difícil es nivelar. Uh-huh. Sí. Que es lo que le pasa ahora seguramente a la selección argentina, que es los que vienen, cada uno jugaron más minutos, menos minutos, el avión de cerca, el avión de lejos, y se juntan todos para que la prensa los juzgue si ganan o pierden el jueves, creo que juegan, ¿no? Sí, el jueves. 20-30. Entonces yo digo, es medio injusto. Yo creo que a veces pasó algo en el Mundial de Corea, que Argentina llegó muy sobre la hora con jugadores que habían jugado finales en Alemania y en Francia y en España, y hubo muchos lesionados, pero en realidad el problema es que los jugadores llegan con el caballo cansado, claro, y el chasis cascoteado. Entonces es muy difícil, realmente los cuerpos técnicos tienen que hacer maravilla, y a veces te exige la misma actividad que vos tengas que hacer correcciones o trabajos que te llevan a sin querer no equivocarte, pero sí hacer cosas que después no funcionan. Yo creo que hay que tener un poquito más de paciencia. El fútbol no tiene paciencia. Claro. En otros deportes hay un poquito más de paciencia para esperar resultados. ¿Por qué, ¿no?, hay menos dinero? Mira, cuando uno compite, no habla de plata. No conozco, yo he trabajado con deportistas multimillonarios, en el momento de entrenar y competir, no, el cerebro no habla de la plata. Sino los jugadores de la selección argentina de básquet, o del potro mismo, cuando está jugando, no piensa si va a ganar más plata, menos plata, no sé cuánto, está jugando. Y cuando vos jugás, yo defiendo al deportista ahí, ¿eh? O sea, profesional no es que gana plata, sino quien se entrena responsablemente. Después, vos podés ser un comerciante que ganas plata con el deporte, o no.
A lo mejor no es que sea el deportista, sino que es el este ambiente dirigencial que trata de... No, pero yo, la verdad que como no es mi ámbito el tema dirigencial, yo hablo del compromiso del deportista para entregarse para el resultado. Ahora, ¿qué es lo que mejora? Por ejemplo, en un Del Potro que venía de una inactividad y llega a lo que llega a ser en los Juegos Olímpicos. Ahora, hoy empieza el Abierto de los Estados Unidos, ¿no? Y empieza a competir en el Abierto. Por ahí le va bien, por ahí sigue en lo mismo, o por ahí suele pasar, no le va tan bien como le fue en los Juegos Olímpicos. Ahí hay motivación, ¿qué es la emoción? ¿Es el físico que puede...? El entrenamiento. No, porque él decía, me dolía todo, pero podía seguir un poco es más. Una muy buena pregunta, porque en realidad esto de la trilogía que te decía yo, de los componentes del rendimiento, que son más de tres, pero digo, ¿cuál es el...? Uno gestiona emociones con los deportistas, maneja las emociones de 10, 8, 5, 1. Y en realidad nosotros siempre decimos que uno llega tan lejos como el torneo te lo permite, porque sos vos y cómo está el contrario, cómo está el otro. Uh-huh. Entonces vos no jugás solo, jugás contra otro, versus otro, a partir de que hay otro que compite. Entonces esa medida es, salvo los deportes de tiempo y marca, donde si vos venís bien... Si yo corro los 100 metros en 10 segundos, no lo voy a correr ni en 9 ni en 11. Uh-huh. 10-1, 9-9. Estás ahí. Pero los deportes colectivos, los deportes con pelota, más que nada, es como que hay... ¿Cómo ese día te levantaste? Entonces, me parece que a veces es bueno estos programas para poder informar a la gente que no es tan así matemático que porque Del Potro salió medalla de plata en los Juegos Olímpicos, ahora tiene que ganar US Open. Me parece como que inclusive Gaudio dijo el otro día Del Potro no va a ganar el US Open. Sí, no sabemos. Son comentarios. No sé, no sabemos si fue envidioso el comentario o no, racional. Lo que pasa es que los deportistas a veces hablan desde otro lugar. Y me parece como que el esfuerzo que hizo fue mucho, pero la motivación, está el caso de esa señora que le robaban el hijo y se agarró del paragolpe de un auto y se lastimó toda, pero el auto lo paró. O sea, yo creo que el tema de sacar fuerza de un lugar que uno no tiene es el plus de nosotros como cuerpo técnico o como preparadores, que uno tiene que motivar al deportista para que dé ese plus. O sea, sin peligro que aparezca, sin peligro, porque orgánicamente cuando hay un peligro el cuerpo construye todo este movimiento orgánico que le llamamos emociones, pero sí que te da este plus que es cortisol y una mamá puede levantar un auto. Ahora bien, los entrenadores está esto, sin el peligro construir esta drenaje de ímpetu sin sentir el peligro. Voy a citar sí, con la fuerza. Un maestro mío que es Ricardo Pizzarotti, un gran preparador físico, el preparador maestro, uno de mis maestros, del Mundial 78 con Menotti, ¿no? Pero fue histórico muchos años, sí. Nos formó a muchos y él decía, vos entrenás 90%, que el 10% que falta lo del deportista, que lo tenés que motivar vos, porque si vos lo entrenás al 100% y se sobremotiva, se sobrepasa en el juego. Entonces, y no había neurociencia, ni había nada, claro. Era casi una intuición. Y en realidad es que uno tiene que trabajar los aspectos emocionales, sin querer lo decía, como la experiencia, es que el aspecto emocional me parece que es el que hace de que vos quieras o no quieras. ¿Cómo te levantás a la mañana cuando tenés un examen? Si estudiaste, tranquilo, y si no, estás nervioso. Yo creo que lo que hizo, le pasó puntualmente a Del Potro, es que el tipo sabía que había hecho todo. Entonces disfrutó del torneo y sin la responsabilidad del sponsor de esto y de ganar, disfrutando el juego con un argentino, con otro decía, dale, che, no te preocupes, tiene todo y se siente como un país atrás, que es lo mismo cuando vos jugás por vos. O sea, claro. Me parece que cuando uno juega para su equipo, es su equipo. Uh-huh. Pero cuando uno juega para el país, y los que hemos participado en gestas de selecciones nacionales, no importa en qué deporte, el tema de cuando te pero ahí hay versión motivado y versión asustado, porque también tenemos al tipo que pero que individualmente responde y juega bien y juega la Copa Davis y se desmorona porque no tiene a ese nivel. El que se asusta pierde. Claro. No, el cerebro lo que hace es sobrevivir. Nosotros tenemos un cerebro que lucha por sobrevivir y llegar al final de un torneo es sobrevivir. Uh-huh. O sea que la pulsión de vida de nuestro cerebro es sobrevivir. Uh-huh. Y cuando vas a un torneo, vos querés ganar. Hasta que perdés, estás sobreviviendo. Cuando perdés, track, te baja, te hacen el switch off y tenés que volver a tu casa y empezar otra vez. O sea, ¿cómo haces esa regeneración de la motivación de un día para otro? Porque un día, el tenista, por ejemplo, todas las semanas pierde. Sí. ¿Cómo hace para reciclarse? Jugar de fútbol,
lo ponen de titular, lo ponen de suplente. ¿Haces un gol o no haces un gol? Yo escuchaba la explicación que daba Almirón sobre Silva, que lo llevó al banco por una cuestión táctica. O sea, uno tiene que empezar a leer todo lo que pasa en todos los deportes, y en realidad los entrenadores lo que hacen es ver de qué manera ponen el mejor equipo que tienen. Entonces, ¿de qué manera vos al equipo, al deportista, lo ponés en función de el mejor ese día? Uh-huh. Es muy complejo, pero es muy divertido porque realmente es apasionante. Lo que tiene el deporte es que no sabés qué va a pasar. Claro. O sea, corrijo una cosa, Sand, ¿no? El Almirón, sí, con Sand, ¿no? Ah, con, perdón, el Pepe Sand. Silva, Silva, sí, con el Pepe Sand. Silva de Banfield. El, porque también hubo ahí un tema Pepe, con, que hablaron Pepe de Silva, San de Lanús, el partido con Boca. Sí, claro, sí, gracias. Ahora, no quiero generar polémica con los psicólogos, pero bueno, se habló mucho de los psicólogos en el fútbol, por ejemplo. Porque en realidad hay que empezar a crear. O con los deportistas. Bueno, ¿hacen falta hoy día o ya no es una cuestión psicológica? A ver, es la psiquis, el cerebro es mente, pensamiento, emoción, está todo junto. Yo creo que el rol del psicólogo profesional especializado en deporte, que no hace psiquiatría ni hace terapia, sino que hace psicología deportiva, que es diferente. O sea, tiene que ver con el trabajo en equipo, algunas cuestiones. Claro, no lo tira al diván, digamos, no es un psicoanálisis. Bueno, algunos casos, en especialmente en formativas, los psicólogos trabajan algunas cuestiones que tienen que ver más tipo terapia, porque el chico tiene desarraigo, algunas dudas. O sea, yo creo que es un elemento más, no es el más importante. En este caso, el entrenador tiene que tener la amplitud, la flexibilidad de la mente, como para poder entender que si hace falta un nutricionista, un psicólogo, un preparador físico, otro preparador físico, un asistente, un médico. Me parece que los cuerpos técnicos hoy tienen un editor de video, un analista de video, uno que trabaja con los GP, o sea, en el mundo del fútbol, ¿no? Un optometrista. Un optometrista, en el caso de la visión, es Mariano Canegallo, que es nuestro especialista en visión. Me parece que si vos no ves bien, lo que haces es decidir mucho peor. Claro. Porque es una cuestión de la visión periférica. La percepción y cómo el ojo define la toma de decisión y el entrenamiento, ¿no? 80% de lo que ingresa es visual. De la información que ingresamos. La toma de decisión tiene que ver con cómo estás pensando ve. En un penal que se patea con el público rival detrás del arquero. O el basquetbolista que está tirando. Y en la NBA le hacen los globitos. Tiene que abstraerse y no están entrenados para eso. Ese es el entrenamiento, ¿no? De la focalización sobre el objetivo. Ahora, no te debe distraer, claro. No, vos puedes estar solo y sin que te molesten con la visión, pero si tu cabeza tiene ruido, también la ras. Uh-huh. O sea, es como tu cabeza trabaja sobre lo que tu seguridad o no, qué te pasó antes, cómo es la experiencia previa. Se van conjugando. Es apasionante esto porque no tiene límite. Sí. Hablando de lo que me decías de los límites de los deportistas, este tipo de cuestiones del entrenamiento no tiene límite porque el plus. ¿Cuál es el plus de Phelps? Buscar una medalla más. Sí. De Usain Bolt, decir, bueno, yo hasta acá llegué. ¿Cómo me dice ese tipo de situaciones? Es muy complejo. El disfrute, a mí me gustó porque él dijo, él marcó la diferencia y ahí estamos. Pasa cuando hablaba del potro salió el tema disfrute, y sí, ¿no? Es este disfrute de conseguir la recompensa, que el cuerpo vuelve a recuperar una información superadora. Lo digo casi con fuerza de ley. No existe, en mi opinión y lo que yo creo, que en el momento de la competición el deportista piensa en competir y en lo que hizo. Si hizo todo bien, está seguro, va a ir lo más arriba. No piensa ni en la plata, ni en el sponsor, ni en los padres, no piensa en nada. ¿Cuándo piensa en todo eso? Cuando hay algo que le falta o hizo o no está del todo seguro y bien, entonces vuelven al presente, y ahí ella va a poder hablar mucho mejor que yo con respecto a esto de cómo traer la memoria al presente, porque eso lo habla mucho mejor que yo, Marcial. Es cómo traemos la memoria emocional al presente y eso te juega en contra como un filtro en la percepción. Uh-huh. Vos lo ves, pero decís, no me di cuenta. Uh-huh. O tenía algo acá en la cabeza que me hacía ruido, y ese ruido es el que te da un segundo después y vos no viste la pelota y fue gol, o no la agarraste. Marcial se dedica al cerebro deportivo, yo me dedico al cerebro disfrutante. Qué bueno. Por eso me falta interesa. Ahí un helado para disfrutar de ahora. Siempre, no, eso es la degustación, es porque tiene que ver con los sentidos, con el movimiento, con esto que vos estás diciendo. Mi laboratorio es el disfrute, que es este plus que pareciera que no se
que es tan mínimo, pero es este 10% que tu profesor, ¿cómo era el entrenador? Pizarotti, Ricardo Pizarotti. Lo decía, no se percibe porque no es tangible, porque tiene que ver con la posibilidad del libre albedrío. Y ustedes a mí, cuando los conocí, bueno, conocimos a Marcial Pérez, un día lo veo con Cerebro Deportivo, ingresa, voy, porque digo, es una maravilla. Y yo que vengo del mundo, bueno, el mío es publicidad, pero después terminé la ciencia, doctorado en neurociencia, y veo un apasionamiento desde este mundo deportivo realmente potenciador. La ciencia viene de arreglar problemas, un cerebro roto. Entonces vos siempre estás hablando de Alzheimer y siempre estás hablando de problemas, conflictos y cómo mejorar ese estado. Pero acá, en Cerebro Deportivo, lo que yo me encanta, disfruto, es la primera vez que veo, como pasa también en el teatro, que se busca el mejoramiento de la performance de manera positiva, de manera de ampliar la mejor versión del deportista o de la persona. Al estilo faraón, ¿no? Que premiaba al médico que mejoraba la salud y si, ¿no? Y si había enfermedad, claro, lo mataban. Yo nunca me había puesto a ver, ajá, lo que hacemos desde el lado que lo dijiste vos. O sea, qué interesante, porque vos viniste a un curso, una, claro, charla nuestra, y es interesante, sí, hay muy poco sobre el abordaje de la neurociencia desde la normalidad, uh-huh, el rendimiento, de la sanidad. Creo que es interesante, estamos, me parece, lo que estamos intentando, uh-huh, hacer. No, lo están haciendo, empezar realmente a abordar. Lo están haciendo. En la posibilidad de potenciar, porque lo que ustedes están tan apasionados con el tema del deporte, que en sí mismo es muy motivante, muy atrapante, claro, porque muy saber que uno tiene reglas. A ver, una de las cosas del disfrute es saber que tenés reglas. ¿Por qué? En esas reglas vos sabés cómo moverte. Entonces, en un juego de básquet sabés cómo moverte y el cerebro sabe cuándo gana. En la estructura del disfrute es saber que la endorfina aparece cuando vos lograste ese gol o lograste que el equipo funcionara. Y a veces en el fracaso también hay una compañía, que es lo que nos está pasando últimamente. Estamos siendo demasiado acompañados o comprendidos, a lo mejor en este segundo puesto que estamos teniendo, y a empezar a trabajar, ¿no? Para que no me crean que soy tan importante. Bueno, pero esto es neurociencia aplicada. Ahora, yo pienso en un papá, una mamá que ahora está escuchando y ve a su chico con talento para una disciplina deportiva, pero piensa esto, a ver. Está bueno, el deporte está bueno, pero hay mucha gente que dice, pero deporte para sanidad, para mejorar tu cuerpo, después que se dedique a estudiar, porque el deporte de alta competición terminan todos rotos. ¿Esto es cierto o no? Mirá, el ejemplo Batistuta, por ejemplo. El deporte de alto rendimiento, Santiago Lange. Puede traer polémica lo que yo voy a decir, pero corro con el riesgo, que es que el deporte de alto rendimiento, con el concepto de salud, de equilibrio, no es porque uno hace muchas veces lo mismo y generalmente uno cree en patologías y a veces frustraciones, pero en realidad el deporte de alto rendimiento es para los que tienen la posibilidad y deciden ser de alto rendimiento. O sea, que no, el menos del 1% de la población es la que puede hacer alto rendimiento. Los demás somos personas normales que hacemos aficionados, actividad física. Claro, sí. Se me parece que el deporte, la práctica de actividad física es diferente al deporte. Hacer actividad física para la salud es otro ámbito, entonces hay diferentes ámbitos. Entonces, que vos hagas, que vos eduques a un chico en lo que es la actividad física y demás, le vas generando un hábito para que después tenga sus huesos, sus músculos, su flexibilidad y llegue y arriba a su adultez sin una enfermedad metabólica. Si vos tenés un problema de columna, tenés que hacer actividad física para modificar alguna estructura de tu columna. Uh-huh. Si vos lo tomás al deporte, la práctica del trabajo en equipo y la disciplina, aunque sea un deporte individual, va formando la personalidad y lo preparás para la vida, donde tenés que ganar y perder, se pierde más de lo que se gana, uno cuenta lo que gana pero nunca lo que pierde, claro. Evidentemente esto es así. Entonces, pareto, el hecho de ir, yo trabajo en una escuela de futsal, termina a las 11 de la noche de entrenamiento de futsal, después de la mañana van a trabajar los chicos jugando al futsal. Ese esfuerzo de levantarse, que un poco me estaba acordando cuando vos decías de la pasión, es que ¿por qué uno se levanta temprano con ganas? Es porque a uno le gusta y el disfrute, la felicidad es lo que te permite estar ahí. Y por otro lado, me parece que tiene que ver con el ordenarte, y no por el orden del orden mismo, sino ordenar tu estructura de las redes, ampliar tus redes ahí.
La actividad aeróbica mejora las conexiones nerviosas. Hacer actividad variada y divertida te mejora la red nerviosa, las conexiones. Aumenta la oxitocina, la endorfina. O sea, todo es positivo. Entonces, me parece que revalorizar la práctica de actividad física, la educación física como materia en la escuela primaria y secundaria, que yo pondría más horas. Empezaría con taekwondo. Toda la mañana un poquito de taekwondo. Inclusive yo diría hasta ajedrez. Como para desarrollar el pensamiento lógico, porque el tema tiene que ver con no competir, porque separemos deporte de competición. Sí, los chicos que juegan, uno que le saca la figurita al otro porque quiere tener la mejor figurita. O sea que esto es normal de competencia ser humano, ¿no? Y todo, claro, no, y cuando terminé de ver Cerebro Deportivo en la charla, quedó claramente, y yo a partir de ahí empiezo a entrenar a mis alumnos como atletas mentales. El deporte es diferente, puedes ser un contador y te apasiona los números y meter gol es un balance terminado, y el futbolista es una pelota, pero el que hace cocina también utiliza el mismo proceso, el mismo circuito que para meter un gol, una canasta. Usamos lo mismo, el deporte es diferente, por eso somos todos atletas mentales. El cerebro no discrimina el ámbito. El ámbito toma, claro, decisiones todo el tiempo. No te pregunta si estás en la radio o en el, claro, colectivo, sí. Entonces los procesos mentales no son transferibles, pero tampoco son discriminadores. O sea, uno aprende, y cuando aprende, como dice Marcial, lo que uno va haciendo es anclar o dejar grabadas huellas de sus aprendizajes, que si están inscriptos en un espacio confortable de felicidad y de placer, duran. Los que son con dolor también duran, pero vuelven rápidamente al presente y te empiezan como a molestar en, claro, lo que tiene que ver con la vida diaria, ¿no? Bueno, una pena, pero son las 12, así que nos vamos. Que no tenemos que ir. Estábamos esperando un rato. ¿Volverá otra vez Marcial? Sí. Marcial no, Mauche. Y el domingo tenemos... El domingo, recordemos nada más. El domingo en Vita Sport, ahí en Entre Ríos, 1800... Combate, sí, los Pozos, 1868. Sí, Entre Ríos, Brasil, Combate los Pozos. Con Ramiro Loversio, Canegallo, Juan Macé, Profesor Gómez, y lo vamos a tuitear para que los interesados que vayan. Lo vamos a tuitear ahí, te mando una foto para que lo tuiteen. Bien. Bueno, el Facebook nuestro es Cerebro Deportivo, la página de cerebrodeportivo.com. Gracias por la difusión y por un cerebro sano y una mejor calidad de vida. Gracias por la visita, el profesor Mario Mouche estuvo con nosotros. Gracias, Tommy, gracias, Javier. Nos vamos, Sucolín. Estamos juntos. Chao. Coca-Cola es una compañía de bebidas que ofrece más de 70 productos para satisfacer los diferentes gustos, estilos de vida y necesidades de hidratación. El 40% de nuestros productos son bajos o sin calorías. Elegí lo que más te gusta. Elegí lo que se adapta a vos. Coca-Cola de Argentina. Creando juntos una diferencia positiva. Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llamá al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos de trabajo del Grupo Provincia. Voz de Binario es tranquilidad y confianza para tu salud y la de tu familia. Y es del Grupo OSDE. Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Podés cerrar la ducha si no la estás usando? ¿Usar un balde en lugar de la manguera? ¿O arreglar las pérdidas en canillas y artefactos? Y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Llegó Más Simple, una herramienta para que los más grandes disfruten de la tecnología. Van a poder leer las noticias, conectarse con sus familiares y amigos, jugar y muchas cosas más. No te quedes afuera y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar/más simple o llamando al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Grupo Petersen.